Hablemos sobre la actualidad deportiva de Sonsón, donde se socializa la intervención del Estadio Municipal y también la finalización de algunos torneos. En la actualidad deportiva de Sonsón se informa sobre la finalización de los torneos campesinos, con programación en fútbol masculino y fútbol de salón en ambas ramas, además de la realización de un evento de reconocimiento a los deportistas. Pues ya le damos por finalizado a ese gran o esa gran apuesta que le hicimos al deporte campesino, con alrededor de 550 personas nos acompañaron el día de las finales de ese torneo campesino, donde por parte de nuestro alcalde Edwin Montes, de la Dirección Técnica de Deportes, pues les rendimos un homenaje y un espacio para los reconocimientos de ellos, de los presidentes de Junta de Acción Comunal, de los coordinadores de deporte de los diferentes corregimientos y las diferentes veredas, y con la satisfacción de haber cumplido, de haber dejado en alto el deporte rural nuevamente, y con la espera pues de que pasen las festividades de Fiestas del Maíz y ya recargarnos nuevamente para los juegos corregimentales pues organizados por nuestro alcalde. Y ya pues ya queda la otra tareita, que la empezamos rápidamente, y es también hacer una serie de encuentros intercorregimentales en el sector del Magdalena Medio, unificar La Linda, San Miguel, Jerusalén, La Danta, para que reciban entonces a la parte alta del municipio de Sonsón próximamente en el corregimiento de La Danta. De igual forma, durante esta semana se realizó evento de socialización con la comunidad de Sonsón sobre la intervención del Estadio Municipal. Pues gracias a Dios esta semana se hizo la socialización con el consorcio interventor, con el contratista que va a operar dicho proceso en el Estadio Municipal, el cual es una empresa que se llama Innova, muy reconocida y con muy buen músculo para hacer esta obra, y que si Dios quiere la podamos entregar este año, una obra que viene pues de la mano de la provincia de La Paz, de la administración municipal, de Indeportes Antioquia, y a la cual pues le apostamos todo y le metimos todo el ánimo y toda la expectativa, porque es una obra que yo creería que va a dejar historia en el municipio de Sonsón.